Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10 para Gálvez y la región y también para ETV, Canal 2 de Bernardo Irigoyen y FM 95.7, estación del centro de la ciudad de Gálvez. Cielo nublado en Gálvez y la zona con una temperatura actual de 22 grados y una humedad del 71%. Tenemos un parte de prensa de la municipalidad donde dice que el municipio de la ciudad llama a concurso público hasta el 31 de octubre a las 10 horas para la explotación del servicio de bar, confitería y o restaurante del inmueble ubicado sobre el Paseo del Centenario en calle Lisandro La Torre 198, conforme a las cláusulas establecidas en el decreto número 4657. Los interesados podrán obtener las bases y condiciones en la Secretaría de Gobierno del municipio, segundo piso del Palacio Municipal, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Hoy, 12 de octubre, comienzan los actos de conmemoración por los 130 años de la fundación de la ciudad de Gálvez. En el día de hoy, a las 19:30, hay una misa en honor a los 130 años en la parroquia Santa Margarita. Y por otro lado, a las 22 horas en el bar Salvia está Beto Domínguez, Cachito Vaz y sus duendes. Más adelante, bueno, mañana estaremos diciendo qué es lo que va a ocurrir el día jueves 13. Por otro lado, hoy 12 de octubre es el día de la diversidad cultural, más, donde antes hablábamos nosotros que era el día de la raza. Bueno, fue cambiado por el día de la diversidad cultural y fue el día de que algunos hablan del descubrimiento de América y otros desde el principio de la colonización e invasión del continente americano. Pasando a otro tema y a temas locales, la revista Buenos Negocios informa que acaba de salir la edición número 84 con 78 páginas y más de 1.800 clasificados. Si quiere encontrar lo que busca, compre ya Revista Buenos Negocios. Usted la puede conseguir en los representantes de la zona. Revista Buenos Negocios, siempre pensando en usted. En el día de hoy en la Secretaría de Trabajo hubo personal y brindaba información sobre jubilaciones y pensiones. Bueno, en primer lugar, bienvenidos. Estamos teniendo en el día de hoy la visita de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe en el marco del programa denominado La Caja Móvil. En lo que va del año, ya hemos tenido una visita anterior con muy buen nivel de resultados, donde hemos evacuado consultas relacionadas al tema de previsionales en el ámbito de la provincia. En esta oportunidad nos visita el subdirector de la Caja de Jubilaciones, doctor Raúl Ochoa y Gómez, quien bueno, nos va a dar detalles de las tramitaciones que se están realizando. ¿Qué es lo que se realiza, digamos, en el día de la fecha aquí en la ciudad de Gálvez? ¿Qué tal? Buenos días. Nosotros podemos realizar todo tipo de trámites y de consultas. La idea principal es tratar de facilitarle un poco las cuestiones vinculadas a los trámites que se realizan en la Caja de Jubilaciones de la provincia, a todos los habitantes de la ciudad de Gálvez y los alrededores, que se acercan generalmente cuando hacemos este tipo de citas acá en la ciudad. Y bueno, básicamente lo que requiere la gente, o sea, si por ahí hay gente que está en condiciones de acceder al beneficio de la jubilación o de la pensión y necesita hacer el trámite, se puede acercar, nosotros tenemos los formularios, lo podemos ayudar a completarlos, a iniciarlos, o por ahí personas que quieran saber si pueden acceder o si al beneficio, cuáles son las condiciones, si, bueno, en general todo tipo de dudas o consultas, estamos a disposición. Las personas que vengan pueden venir, digamos, ya con la documentación correspondiente y realizar, digamos, este trámite. Sí, así es. Por ahí no sé si, igual en la página de la provincia figura toda la documentación necesaria, o sea que pueden entrar a la página del gobierno. ¿Cuáles son? La documentación que tienen que traer. Bueno, tienen que acercarse con el DNI, certificado de aportes. La documentación requerida varía según si son para acceder al beneficio de la pensión
de la jubilación, por eso lo ideal sería que chequen en la página o que se acerquen acá y nosotros le vamos a decir bien cuál es toda la documentación requerida. Igual nosotros nos acercamos hoy y volvemos en un par de semanas, un mes máximo, estamos acá de nuevo para toda la documentación que ellos nos acercaron o que por ahí si les faltó algo lo pueden volver a traer más adelante. Y nosotros nos lo llevamos a Santa Fe, iniciamos los trámites y después le avisamos a cada una de las personas que vino cuál es su número de expediente, si podemos iniciar el trámite, si está en condiciones de jubilarse o tener acceso a algunos de los beneficios que brindamos. Y bueno, como decía, volvemos para ver si surgen nuevas dudas o si se acerca más gente o alguna otra cuestión que surja. ¿Qué horario están atendiendo? Nosotros hoy estamos atendiendo hasta la 1 o 2 de la tarde, más o menos, dependiendo de la cantidad de gente que se acerque. Si se acerca más gente, extendemos el horario, no tenemos problema. Bueno, esta movida ustedes la realizan por toda la provincia de Santa Fe. Sí, ya hemos estado en el sur de la provincia, también en San Jorge, hoy nos toca acá, y en un par de semanas estaremos recorriendo un poco el norte de la provincia, el noroeste para ser más exacto. ¿Cómo es el tipo de consultas que realiza la gente en líneas generales? Las principales dudas están vinculadas al acceso al beneficio. O sea, hay muchas personas que trabajan a lo largo de su historia laboral en distintos lugares, públicos, privados. Dentro de lo público puede ser dependiente de nación, dependiente de provincia. Entonces, por ahí no sabe cuál es la caja otorgante, digamos, la que le tiene que dar el beneficio de la jubilación. La Escuela Superior de Comercio número 44 comunica que desde el 12 de octubre al 24 de octubre inclusive se encuentra abierta la inscripción a la mesa de exámenes para alumnos que cursan el último año 2016 y adeudan materias previas, y para los que cursaron el último año en el 2015 y tienen aún pendiente. Dichos exámenes se llevarán a cabo desde el 31 de octubre al 4 de noviembre. La inscripción se realizará en el establecimiento escolar. Este fin de semana se disputó una nueva fecha de la Liga Galvense de Fútbol, donde el Club Deportivo Jorge Newbery recibió la visita de Atlético Belgrano empatando 1-1, y por lo tanto el Club Deportivo Jorge Newbery se clasificó para los cuartos del final, que va a enfrentar al Club Unión de Bernardo de Irigoyen. Sí, la verdad que es un clásico más, aparte lo de Galvez, los dos equipos se conocen bien y sabíamos que era un cruce más que difícil. Hacer cuenta que una final con Belgrano, porque tiene un gran plantel y buenos jugadores, ¿no? ¿Sufrieron más de la cuenta, crees? Sí, obviamente que sí, sabíamos que se iban a venir, no hacen ese gol y uno sufre mucho, la gente afuera que te presiona, no te salen las cosas, y seguro que sí, que se sufre un montón, ¿no? ¿Y por qué pensás que no pudieron cerrar el partido para terminar tranquilos? Faltó proyectar alguna jugadita, a lo mejor la misma adrenalina de los chicos, por ahí buscaban pelotazos en el mano a mano porque ellos se venían, entonces no se hirvanaba nunca bien una jugada, por eso se sufrió más de la cuenta, ¿no? En primer tiempo podríamos haber también ido 2-0 y bueno, ese gol de ellos hizo que por ahí nos pongamos un poquito imprecisos. Ahora, para el próximo partido, ¿cómo lo van a encarar? Y trabajar en la semana y de la misma manera, hay que defender a muerte y tener la posibilidad de uno hacer un gol, el empate te da el pase, o sea que el equipo que viene a jugar acá tiene la obligación, ¿no?, de salir a buscar, entonces ahí te da un poquito la pauta de que vos podés jugar más, ¿no? Sí, sufrimos porque sabíamos que ellos, en última instancia, que no hubiese podido conseguir el objetivo en el primero o los primeros 20 minutos del segundo tiempo, iban a llenarnos de pelotazo el área, como pasó. También las expulsiones complican un poquitito, tanto a ellos como a nosotros, el andamiaje del partido, pero era como el partido pensado, 10.000 pelotazos la vía nuestra y nosotros teníamos que estar muy atentos, y en una que no estuvimos atentos nos empataron el partido. ¿Ahora espera algún tipo de rival en especial para la próxima ronda? Bueno, creo que es Unión el rival, otro rival durísimo, con una chapa tremenda en lo que es la Liga, no solamente en la Liga Galvense, sino cuando ha jugado en Liga San Lorenzina. Nos tocó una llave muy, muy complicada. Bueno, pasamos un pedacito, vamos a ver si logramos pasar al segundo. ¿Cuántas cosas para corregir para este partido, para el próximo? Y Unión tiene otro estilo de juego. Tiene más juego colectivo,
se asimilan más a lo que nosotros pretendemos. A lo mejor puede salir un partido de fútbol mejor jugado, pero después el resultado es incierto para los dos equipos. Muchas gracias. No, a ustedes. Estamos con Guillermo Airaldi, jugador de Belgrano. Guillermo, ¿esperabas este tipo de partido con el Jorge Newbery? Sí, creo que de los últimos enfrentamientos siempre estuvimos así partidos ásperos y bueno, creo que se dio uno más así. Fue un partido trabado, creo que el empate estuvo bien, pero no nos convenía. ¿Y por qué pensás que no pudieron convertir el segundo tanto? ¿Tuvieron algunas chances después del empate? Sí, ellos se metieron atrás, se nos hizo muy difícil por ahí llegar al arco, si bien teníamos la pelota, pero no pudimos hacer, creo que, ninguna situación clara después del gol. Bueno, acá se termina lo que fue esta temporada para ustedes. ¿Qué es lo que les deja, digamos, esto? Yo creo que en materia de resultado, malísimo, pero creo que, bueno, el grupo que se armó, los chicos que vinieron de afuera, los chicos ahí de Belgrano, estuvieron de 10, así que espero que puedan seguir todos el año que viene. Bueno, trabajar, por lo pronto descansar, pero luego pensar en lo que va a ser el año próximo para poder pelear el nuevo campeonato. Sí, yo ya tengo, creo, mi edad, vamos a ver qué hacemos. Con algunos chicos ya tenemos demasiados años, así que veremos si apoyamos de afuera o seguimos un añito más. Continuando con el tema deportivo, este viernes se va a disputar el segundo playoff por el torneo clausura por la Liga de Básquet, en donde el Ceci Básquet Club va a recibir la visita de Atlético San Jorge en el Andrés Chapu Nocioni. Este partido ya están a la venta las anticipadas en la Secretaría del Club Ceci, como así también en Gaza de Pato Manacero y en la Agencia de Quiniela del Javi Ceci. También les recordamos que va a ser transmitido en directo por FM 95.7 Estación del Centro en el programa Basqueboleando, con los relatos de Manuel Almendra y los comentarios de Hernán Busto. En otro orden de cosas, este fin de semana en el Museo Orlando Rofinengo, la Comedia Galvense presentó una nueva obra. Bueno, estamos presentando la segunda función de Guadalupe y Federico, el nuevo trabajo de la Comedia Galvense, y bueno, estamos contentos porque por segunda vez consecutiva tenemos sala llena. Bueno, ¿cómo nace esta obra? Contanos de quién es el autor. Bueno, hicimos una versión libre de una obra de Gabriel Álvera, que a su vez la escribió sobre una improvisación de actores de su taller de teatro. Con esos mismos actores él la hizo bastante tiempo, y bueno, nosotros teníamos el libreto, hicimos una versión libre, y bueno, estábamos presentándola con Claudia Pagani, Hermes Campana y Magalí Mastaler. Bueno, yo recuerdo cuando te hablaron allí, una reunión que hubo en la Casa de la Historia y la Cultura, y te decían: Rogelio, ¿te atreves a escribir una obra para, o por lo menos presentar una obra para los 130 años? Vos dijiste: bueno, déjamelo pensar, pero que es posible. Bueno, ¿surgió mucho tiempo de ensayo, poco tiempo? ¿Cómo se hizo esto? En realidad ensayamos bastante en poco tiempo, porque nosotros a su vez teníamos trabajo con el documental por los 130 años, entonces era mucho trabajo que teníamos pendiente, pero bueno, pusimos pila, ensayamos varias veces a la semana, y bueno, los resultados los tuvimos en un tiempo más corto. Bueno, la Comedia Galvense se sigue trabajando, se sigue incrementando su personal, su tarea, sus obras. ¿Qué hay para futuro, más allá de lo que estás trabajando en la parte audiovisual? Bueno, el año que viene pienso estrenar una comedia que hace mucho que no estreno, más allá de lo de Marilyn, hace un par de años, hace mucho que no estreno una obra mía. Siempre han sido reposiciones de obras que hemos hecho años atrás. Pero pienso estrenar una comedia que tiene como protagonista a un grupo de hombres y que se desarrolla en la costa, ¿no? Con esta costumbre nuestra de ir a la costa a pasar los fines de semana. Es una comedia muy, muy cómica, y bueno, va a ser para 2017 seguramente. Bueno, te vemos con ganas, con mucha fuerza. Es como que cuesta cada vez más esto de generar una historia para poder seguir escribiendo y que se pueda interpretar. Lo que ocurre es que a veces juegan en contra los tiempos, pero fuera de eso siempre hay ganas de crear, de generar cosas, siempre hay temas. Pero juegan en contra, te repito, los tiempos que uno dispone para trabajar en esto, en la escritura, ¿no? Que lleva muchísimo tiempo. ¿Fructífero en lo audiovisual? Sí, fructífero. Es mucho trabajo, sobre todo en el último audiovisual de los 130 años, era reunir en poco tiempo 130 años de historia, que entren todas las instituciones posibles, respetando la historia y las instituciones.
era una, la verdad que era un desafío, ¿no? Pero bueno, logramos hacerlo y creo que salió todo bien. Cielo nublado en Gálvez y la zona con una temperatura actual de 22 grados, para hoy se espera una máxima de 28 grados. Vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. Seguridad para todos. En Americano Mutual y Social te ofrecemos préstamos personales íntegros con respaldo de cheques, ahorro a término, valores al cobro y a través de Cobro Express la cobranza de impuestos y servicios. Además, toda la cobranza municipal y de la cooperativa eléctrica de Gálvez. Americano Mutual y Social en Avenida 20 de Junio 842 o llamanos al teléfono 431-666. En Argentina, ciudad de Gálvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, Sociedad Anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Cooperativa Eléctrica de Gálvez Limitada. Innovación, equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Gálvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación del Centro 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 03466-494-025 y 03466-494-323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Gálvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062.
pueden cambiarlo todo. Si tomaste, no conduzcas. Tu responsabilidad es más seguridad para todos. Continuamos con 10 noticias. Cielo nublado con una temperatura actual de 22 grados y una humedad del 71%, pero hoy se espera una máxima de 28 grados e inestabilidad por la tarde-noche. Más adelante estaremos diciendo qué es lo que dice el pronóstico extendido del tiempo suministrado por el Servicio Meteorológico Nacional. Mientras tanto, continúan los operativos para la renovación de licencia de pesca comercial. Esta semana se va a realizar en Santa Fe, Coronda, Recreo, Arroyo Aguiar, Montevera y Callastá. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales, dependiente del Ministerio de la Producción, sigue con los operativos de relevamiento de pescadores comerciales de la provincia de Santa Fe. El objetivo es otorgar renovaciones de la licencia de pesca comercial y de los permisos de pesca de subsistencia, inscripción para nuevas solicitudes de licencia y brindar asesoramiento a los solicitantes de la licencia de acopios, venta minorista, pescadería y comedores de pescado. Para realizar estos trámites, los pescadores deberán presentar DNI o CUIL del titular, DNI del cónyuge, licencia de pesca comercial últimos 5 años o permiso de subsistencia en los últimos 2 años. Los operativos se llevarán a cabo en las bajadas habituales donde los pescadores desarrollan su actividad o en lugares previamente acordados con los municipios, comunas o asociaciones de pescadores de cada localidad. Como le veníamos comentando esta semana, bueno, se disputó el primer playoff del torneo clausura por la ABOS, donde Ceci venció Atlético San Jorge. Estuvimos hablando con Javier Ceci, el director técnico del Ceci Basketball Club. Hicimos un gran partido. Incluso yo le decía en el entretiempo a los chicos que en el primer tiempo ellos nos habían sacado una diferencia, pero con todos los tiros que nosotros casi nos llevábamos la pelota, estábamos a punto de robarla y nos pasábamos un poco de vuelta y dejábamos siempre, le dejamos el pase de salida y ellos la metieron en ese momento. Y bueno, después sabíamos que si seguíamos con la intensidad defensiva, si seguíamos mandando a la defensa en el pick and roll a los tiradores de ellos para adentro, para que vayan con los internos nuestros, en algún momento íbamos a generar confusión porque lo íbamos a apretar todo en la zona. Y nada, creo que como te decía que lo hicimos bien, tuvimos la inteligencia para jugar un segundo tiempo brillante sin desesperarnos. Tuvo su momento Martín y lo supimos aprovechar, tuvo su momento Ali y lo supimos aprovechar y creo que llegamos con todo el equipo con holgados de full, salvo Martín y Ale que estaban un poquito más cargados, Brusa, Copelo, Román, llegaron Oyarzábal también, holgado de falta al final. Y eso nos pudo hacer que mantengamos esa defensa intensa hasta el último minuto, hasta el último segundo. Así que nada, creo que hicimos un gran partido. El equipo tiene un coraje bárbaro y bueno, creo que hoy fuimos justo vencedores y que hicimos un gran partido en una cancha y en un rival, contra un rival muy difícil. Bien Oyarzábal hoy. Desde el banco muy bien y anotando puntos importantes. Bueno, una de las cosas que yo quería y le pedí a él en el primer tiempo, él tuvo un tiro solo y no se tuvo confianza y quiso ir para adentro y casi perdemos la pelota y nos generó que tuvimos que tirar un tiro apurado y erramos. Y él tiene ese tiro. Digamos que su mejor opción cuando él llegó acá al equipo era su tiro abierto y no estaba teniendo la confianza para tirarlo. Bueno, creo que hoy se tuvo esa confianza, apenas tomó la pelota, enseguida enfocó el aro, se tuvo esa confianza y lo tiene ese tiro. Hay que,
hay que tratar de, aparte yo le digo que esos tiros es peor que no los tire a que lo erre, peor es no tirarlo, así que nada, creo que hizo un gran partido, como también la verdad lo de Brusa, lo de Copelo, lo de Ale, por ahí que son un poco los puntos altos que tuvimos hoy, que venimos teniendo. Ellos, Brusa salió 2 minutitos porque se peleó conmigo, porque nada más, pero si no, no hubiese salido. Lucho no sale de la cancha, en un momento lo quise sacar y me hizo seña como diciendo no salgo ni loco. Entonces, bueno, esas son cuestiones que hacen crecer a los equipos, que hacen crecer a los compañeros. Martín está elevando su nivel enormemente y bueno, nada, estamos contentos porque a pesar de no contar con el Pipi y de los cambios que tuvimos, creo que venimos haciendo los últimos 3 partidos excelentes y bueno, creo que si nosotros confiamos en nuestra defensa y hacemos las cosas en ataque sin apresurarnos y dándole la pelota al que esté pasando su momento, creo que vamos a poder seguir en esta senda. Así que nada, ojalá podamos coronarnos campeón del Clausura en casa. La Unión Europea deberá reabrir sus exportaciones al biodiesel argentino. La Organización Mundial de Comercio ratificó la semana pasada a favor de la Argentina contra las medidas antidumping impuestas por la Unión Europea a las importaciones de biodiesel argentino desde el 2013 y que derivó en la pérdida de un mercado de al menos 1.600 millones de dólares anuales. Informa la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Próximo remate feria es el 18 de octubre en las instalaciones que posee en Colonia Aldao. Aquellos interesados pueden recabar informes en las oficinas de la cooperativa en Juan 23 128 o comunicarse al teléfono 03-466-494-025. Así lo informó la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Próximo remate feria 18 de octubre en Colonia Aldao. Este fin de semana también estuvieron presentes los Palmeras en On Club, en la fiesta Más 25. Buenas noches, bueno, es un placer estar nuevamente en Gálvez. Tenemos muchísimos amigos, muchísima gente que hemos conocido en nuestra carrera, así que no nos podemos olvidar de cada localidad de Santa Fe, ¿no? Cacho, quería preguntarte sobre el primer festival nacional de la cumbia santafesina. ¿Cuándo se va a realizar y dónde? Bueno, son los días 4, 5 y 6 de noviembre y se va a realizar en el predio La Redonda, en Santa Fe, sobre la avenida Salvador del Carril. Bueno, esta iniciativa de este festival de la cumbia santafesina, digamos, con esta iniciativa que les da el gobernador Miguel Lifchin, una iniciativa que se les atribuye a ustedes, al grupo Los Palmeras, una iniciativa que le propusieron al gobernador. Bueno, hace mucho tiempo que veníamos en tratativas con eso, con otros gobiernos, hasta que bueno, la voluntad política del gobernador hizo que sea posible esta fiesta nacional de la cumbia, donde van a actuar alrededor de 30 conjuntos alrededor van a actuar. Así que pienso que va a ser una fiesta bastante importante para la región y para el país. ¿Están grabando un nuevo disco o algún material nuevo? ¿Nuevo disco, nueva trayectoria? Tratamos de sacar temas porque estamos muy con mucho trabajo y bueno, los tiempos que podemos vamos adelantando el material que posiblemente esté a fines de noviembre en la calle. Este lunes, esta madrugada del lunes, tuvieron 3 eventos. Vinieron de Monje, tocarán aquí en On Club y pegadito aquí en Salón Margarita para un cumple de 15. No, el miércoles estuvimos en Rosario. El viernes y sábado hicimos tres en Buenos Aires, sábado 3 en Buenos Aires, domingo 3 acá y nos queda el lunes en Zárate todavía. Así que hay muchísimo trabajo. ¿Cuáles son las expectativas para esta noche, para un público distinto, para mayores de edad? Bueno, pienso que seguramente esta gente está convocada porque nuestra trayectoria tiene más de 40 años, así que muy posiblemente querrán escuchar aquellos temas viejos que de aquellas épocas, ¿no? Cielo nublado en Gálvez y la zona con una temperatura de 21 grados y una humedad del 71%. Por hoy
se espera inestabilidad por la tarde-noche. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo suministrado por el Servicio Meteorológico Nacional. Para mañana jueves, lluvias y tormentas, mínima 17, máxima 29 grados. Para el día viernes, inestable con probabilidad de precipitaciones, mínima 15, máxima 31 grados. Y para el día sábado, lluvias y tormenta, mínima 19, máxima 29 grados. Estaremos también averiguando si realmente se llega a cumplir este pronóstico extendido, qué es lo que va a ocurrir con algunos actos en conmemoración de los 130 años de la Fundación de Gálvez, ya que había varios actos que iban a ser al aire libre, a ver dónde se trasladan. En principio parece ser que el acto oficial se estaría trasladando a los galpones del ferrocarril, pero ya le estaremos informando a su debido tiempo. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Agradezco a Gitana, Moda Urbana de Valentina Solares de Sarmiento 486, que me viste para el noticiero. Los invitamos a continuar viendo la programación de Canal 10 o escuchando FM 95.7 Estación del Centro. Si no, nos volveremos a reencontrar mañana en el horario habitual de las 12:30. Pasen ustedes muy buenos días.